que cuando nos hemos dado cuenta hemos dicho, oye, ¿dónde están las perras? Se han escapado. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. He pensado que puede ser guay, puede estar bien, que me mandaréis fotos de vuestros perros por Instagram, por vía mensaje privado, y yo voy mostrando vuestros perros en mis vídeos. De esta manera la gente del canal pues puede ver vuestro perro y podéis debatir, podemos debatir en los comentarios pues las posibles preguntas que puedan surgir o vuestras propias preguntas, ¿vale? He pensado que sería una manera guay pues que este canal sea un canal de todos y no un canal donde hablo solo yo. Podéis hablar también vosotros y vuestros perros pues también puede tener su momento de protagonismo, por decirlo de alguna manera. De momento os voy a presentar a dos nuevos amiguitos, ¿vale? A ver qué tal sale. Esta preciosidad se llama Menta. Mirad qué bonito. El dueño de Menta me preguntaba que qué tal son los podencos con el agua, si les gusta mucho el agua, si no les gusta. Por regla general al podenco no le gusta el agua. Yo no conozco ningún podenco que le guste el agua. Lo que sí le gusta, por ejemplo, a Rumba y a Conga es meter las patillas, juegan con el hocico, con el agua. Pero luego de pecho para arriba, digamos como un labrador, meterse en el agua, zambullirse, nunca he visto ninguno ni conozco de ningún podenco que le guste. Si tenéis algún podenco que le guste el agua, pues comentadlo por aquí abajo y ya conocemos alguno. O como he dicho antes, me mandas una foto de tu podenco que le gusta el agua, que lo veamos y ya sabremos algo más sobre los podenquillos. Aquí tenemos a otra cachorrita llamada Kira. Bueno, pues Kira lleva muy poquitos días en su nuevo hogar y no deja dormir a nadie. Se pasa las noches llorisqueando. ¿A quién no le ha pasado de tener un cachorro nuevo en casa y que le pase esto y que se pase los días y los días llorando? Yo pienso que esto se irá quitando paulatinamente. Yo lo digo siempre, yo no soy adiestrador canino. Yo hago todo lo contrario que hace un adiestrador canino. Yo, de hecho, lo que haría en este caso sería ponerle la cama en mi habitación para que al menos los primeros días sienta que no está solo. Y luego, posteriormente, pues iría acostumbrándolo a que duerma pues en su nuevo sitio, donde queramos que duerma. Si me escucha cualquiera de estos canino decir esto, pues se echará las manos a la cabeza. Pero es que yo soy así, yo soy un blandito y precisamente no hago bien las cosas. Hago cosas que funcionan. Yo digo, mira, yo quiero dormir. Pues el perro va a dormir en la habitación unos días. Y ya pues cuando nos conozcamos pues ya iremos haciendo otras cosas, ya iremos enseñándote dónde es tu sitio y dónde tienes que dormir. Mucha gente le pone calefacción, le pone un reloj que haga tic-tac, tic-tac para que simule el corazón de su mamá. A mí estas cosas nunca me han funcionado, la verdad. ¿Cuántas veces tenemos que bañar a nuestros podencos? Pues yo diría que las menos posibles. ¿Por qué? Pues porque a los podencos no les gusta oler a fresitas, a menta y estas cosas. De hecho, mientras mejor huela un podenco para nosotros, huela a cosas artificiales, más incómodos se van a sentir ellos. Tener en cuenta que un podenco, al tener el instinto cazador tan potente que tiene, tan desarrollado, ellos tienden a camuflarse lo máximo posible con el ambiente. Por lo tanto, cada vez que duchéis a vuestros perros, ellos van a sentir una necesidad terrible de revolcarse por mierda o por lo primero que pillen. Por lo tanto, intentar bañar a vuestros podencos pues una vez al mes, por ejemplo, o cuando veáis que es inevitable, pues porque ya huele mucho a perrete. Yo lo que hago para bañarlo lo menos posible es cepillarlo mucho, porque así le quito la mierda de encima, le quito el polvo, le quito los restos de barro que puedan tener y tal. Por lo tanto, ¿cuántas veces hay que bañar un podenco? Yo diría que una vez al mes, aproximadamente. A no ser que ya se revuelque, se restriegue con mierda y no tengas otra opción que ducharla, sí o sí. De lo contrario, si ves que se mancha por zona, yo limpiaría la zona que se haya manchado, pero intentaría de eso, de no bañarlos mucho. Recordad esto siempre, mientras más bañéis a vuestros perros y mientras más huela a perfume, más se va a revolcar por la mierda. De hecho, seguro que muchos de vosotros lo habéis comprobado. Perro recién duchado, perro que va a buscar el primer montón de mierda que encuentre para restregarse.
Por cierto, ya que hablamos de baño, os voy a dar una recomendación. Y es que siempre intentéis que su barriguita, su tripa, esté muy seca. Es la zona más sensible de un podenco. Y tenemos que cuidarla muy bien, porque tienden a irritarse con facilidad. Y muy importante, yo utilizo un gel de pH neutro, que es para caballos, es un champú equino, ¿vale? Lo vais a encontrar en cualquier tienda de animales. Lo utilizo porque es lo más natural posible y puedes mezclarlo con otras cosas. Yo lo mezclo con citronela y así cada vez que hago un baño a las perras también les protege contra las pulgas, las garrapatas y estas cosas. Bueno, y vais a ver cómo les preparo el comb, el juguete al cual le metemos el alimento cuando nos vamos de casa. Ya estamos con las terapias para que no tengan estrés cuando nos vamos de casa. Si se habéis dado cuenta, el fuet lo he cortado en forma de cuña para cuando lo meto en el juguete se quede bien atascado, para que les cueste bastante trabajo sacar el alimento del con. De esta manera pues nos aseguramos que esté el mayor tiempo posible entretenido y evitamos pues que se queden aullando, se queden ladrando detrás de la puerta. Ellas ya saben perfectamente lo que estoy haciendo y están esperando pues a que le dé el juguete para poder sacar el fuet de dentro. Esto es muy buena señal, eso es señal de que hace su efecto, de que el juguete hace su efecto y que les llama especialmente la atención. Y por último, conectamos la cámara de seguridad para controlar en todo momento lo que hacen nuestros perros. De esta manera nos quedamos tranquilos cuando nos vamos de casa y sabemos que no están liándola, que no están ladrando o que no están llorando. Bueno, pues Rumba y Conga se han marcado una escapada, han desaparecido, pero yo estoy tranquilo porque creo que sé dónde están. Es lo que digo siempre, cuando vamos de paseo hay que estar muy pendiente de nuestros perros. En este caso íbamos mi mujer y yo hablando de nuestras cosas y íbamos tan metidos en la conversación que cuando nos hemos dado cuenta hemos dicho, oye, ¿dónde están las perras? Se han escapado, pero bueno, no hay problema. Sabemos dónde está, sabemos cuáles son los dos puntos clave y mi mujer hay un punto con una correa y yo hay otro punto con otra correa. A ver quién lo encuentra antes. Aparece, van a aparecer seguro, o sea que tranquilos estamos. Pero son cosas que suelen pasar. Así que incluyo este consejo doble. Ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito y perdona que sea pesado, pero es que así. Ir pendiente de vuestros perros. Y otro consejo que os doy es que no vayáis con el tiempo justo. Porque si no vaya a llegar tarde seguro, siempre ocurre algún imprevisto. A ver si aparece. Normalmente suelen hacer dos cosas. O se meten en una finca que hay aquí, que hay un agujero, se meten en una finca privada, porque hay ratas, y se meten a intentar cazar ratas. O están en otro tramo, que hay la cañadita esta que he hablado varias veces de ella, que hay madrigueras de conejos. Pero vamos, yo creo que van hasta aquí. Creo que van a estar cazando ratas. A ver si puedo grabarla, porque la finca está muy tupida, la zona en la que ellas pueden estar, y no voy a poder grabarla, pero vamos, que están aquí, seguro. Bueno, pues han aparecido finalmente en el punto donde estaba mi mujer. El podenco puede desaparecer largos periodos de tiempo, incluso algunos se van a conciencia, se marcan unas excursiones bastante largas. Esto es muy habitual, por lo menos en Rumba y Conga, yo no sé en vuestros perros. Pero lo único que tenemos que hacer si tarda mucho en aparecer es esperarlo en el coche. En el caso de que caiga la noche y aún no haya aparecido, déjale una prenda en el sitio de inicio del paseo para que tu perro se oriente un poco. Y tarde o temprano la gran mayoría de podencos vuelven incluso a casa. O sea, te vas del lugar del paseo y ellos saben volver a casa. Al principio pensábamos que Conga no sería capaz de volver a casa. Y en dos ocasiones ocurrió que se perdió en zonas nuevas y apareció a las pocas horas en el hogar, en casa. Lo peor que puede pasar es que tu perro desaparezca justo al atardecer. Eso es lo más agobiante del mundo. Sabes que está cayendo la noche, tu perro no aparece y entonces es cuando nos agobiamos, cuando entramos en pánico y en definitiva cuando más nos asustamos. Por lo tanto, hay que evitar pasear al atardecer o soltar tu perro al atardecer.
En el caso que tu perro se pierda y no aparezca, lo primero que tenemos que hacer es avisar a las autoridades. Vas a la policía, denuncias que tu perro se ha perdido para que tenga un retrato de tu perro y posteriormente te acercas a tu veterinario más cercano y también se lo dices. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, al encontrar tu perro, lo primero que hará será ir a un veterinario para que le pasen el chip y descubrir de quién es el perro. Y las autoridades se pueden encontrar a tu perro y ellos llevan la máquina del lector de chip y muchas veces pues se lo encuentran, le pasan el lector de chip y te llaman ellos mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y sé que soy muy pesado, pero insisto, si previamente has hecho bien el trabajo de pasear una y otra vez por la misma zona con tus perros amarrados y tu perro conoce la zona, tenemos que confiar en nuestro podenco. Sé que ya también lo he dicho, pero vuelvo a decirlo. Son muy inteligentes y tranquilos que sabrán lo que hacer, sabrán cómo volver a casa. Lo único malo es que lo capture otra persona, se lo quede otra persona porque le guste tu perro o simplemente que le ocurra un accidente en la naturaleza porque se encuentre con otro animal y no pueda volver. Pero por regla general, casi todos suelen volver. Y poco más que contaros. Espero que os guste la idea de que me mandéis fotos de vuestros perros, pues porque pienso que es una buena forma de formar parte de algo, ¿no? De que seamos una gran familia podenquera y que compartamos cosas. Yo animo a la gente a que exponga en los comentarios sus problemas o gente que seguramente hay por ahí, muchísima gente que tiene mucha más experiencia que yo. Seguramente tú que estás viendo el vídeo tienes técnica o tienes truquito que yo no lo sé y nos puede venir bien a todo el mundo. Así que animo a la gente a que ponga en los comentarios pues recomendaciones, ideas y tal, y que entre vosotros también se ayudéis. Si veis un comentario de alguien que tiene un problema y tenéis algo que aportar, pues bienvenido. Entre todos podemos conseguir que el podenco sea más conocido y que se inicie en el mundo del podenco pues tenga una experiencia bonita y que todo el mundo sepa que con el podenco es todo cuestión de paciencia. Así que nada, con esto despido el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete. Por cierto, ya somos casi 200 seguidores. En la familia podenquera ya somos casi 200, por lo tanto tengo mucho que agradecer. Y nada, hasta el próximo vídeo.